Hola a todos, ¿cómo están? Contento, feliz, lleno de energía de estar de nuevo con ustedes desde acá, llevándoles Actívate con Tena. Recuerden que este programa es un programa de actividad física donde todos son bienvenidos, todas las edades, en todas las condiciones. Es el programa que quiere generar salud psicofísica para ustedes en sus hogares, donde estén, en sus oficinas. Muy bien, hoy empezando una nueva temporada, llenos y recargados de energía. Muy bien, televidentes, felices porque hoy vamos a trabajar algo que vamos a empezar a trabajar de a poquitos, que es trabajar con un elemento especial cada semana. La idea de hoy es preparar unas banditas cerradas que todos ya tenemos desde otros programas y que lo hemos usado muchas veces para muchos ejercicios. Recuerden que este tipo de banda, que es una banda cerrada, tiene diferentes niveles, ¿de acuerdo? Las podemos conseguir en cualquier parte donde vendan elementos para fisioterapia o para deportes. Hoy vamos a usar las bandas cerradas. Muy bien, ¿qué vamos a trabajar hoy? Vamos a enfatizar en el glúteo. Vamos a hacer un trabajo de glúteo excelente. ¿Y cuál es la idea de esta temporada, televidentes? Que subamos el nivel de entrenamiento, que subamos el nivel de actividad física y que hagamos trabajos un poquito más intensos. Eso sí, sin descuidar a las personas que se están conectando apenas al programa y que están iniciando. Recuerden que la inclusión es para todos. Actividad física inteligente y salud. Muy bien, vamos a iniciar con un calentamiento, con una activación que lo que pretende es elevar la temperatura, elevar la frecuencia cardíaca y, sobre todo, preparar las articulaciones para que ahorita hagas un trabajo inteligente y no te lesiones. Muy bien, caminamos en el puesto, televidentes. Ojo que hay opciones, la opción de trotar y la opción de caminar. Y ojo pues, vamos a hacer tres pasos y cadera afuera, tres pasos y cadera afuera. Si tú eres de los que trota, haces un paso más, cuatro y cadera afuera. Y comenzamos nuestra clase de hoy de Actívate con Tena. Preparando la cadera, preparando la articulación para un trabajo de glúteo. Concéntrate en esa palabra, glúteo. 30 segundos más y seguimos activándonos. Recuerden, en la pausa vamos a conseguir, las personas que no han tenido o no tienen a la mano su banda cerrada, la podemos ir por ella donde la tenemos guardada. Si no tengo una banda cerrada, televidentes, puedo amarrar un elástico de los que son sueltos o una media velada. Eso me va a servir para trabajar. Muy bien, ahora pateamos atrás, llevando la cadera en extensión y trabajando con la mano y el pie contrario en una extensión de cadera o de glúteo. Ya sentimos que se eleva la frecuencia cardíaca y ya sentimos que hay temperatura, calor en el cuerpo. 30 más. Veinte más. 10 más. 5, 4, 3, 2 y 1. Ahora, televidentes, nos vamos a desplazar. Cuatro pasos elevando la pierna del lado a donde nos estamos desplazando y luego nos devolvemos. Vamos a hacer eso por un minuto. Observa. 1, 2, 3, 4 y elevamos. 1, 2, 3, 4 y elevamos. Seguimos. Tercer ejercicio de activación de la cadera o el glúteo. Veinte más. 10 más. 4, 3, 2 y nos quedamos acá. Muy bien. Para terminar la activación, televidentes, simplemente un ejercicio de la rodilla que nos va a permitir ahorita coger esa banda elástica y ponerle trabajo al glúteo, ¿de acuerdo? Y es simplemente en un equilibrio flexionar y extender para recuperar eso que nos estábamos contrayendo en el movimiento. Respiramos. Como una pequeña vuelta a la calma, cambiamos. Y lo que te voy a pedir enseguida, aparte de que consigas tu bandita cerrada
ojalá de un diámetro más o menos moderado, es que me vas a repetir el trabajo lateral, el trabajo posterior y el trabajo de cuatro pasos y elevación. Te lo dejo como tarea y nos vemos enseguida para trabajar ese glúteo con ganas. No te quedes quieto, actívate con Tena. Muy bien, televidentes, y no te quedaste quieto, ¿cierto? Es necesario seguir contrayendo. Muy bien, en esta nueva temporada que estamos acá, como te dije anteriormente, vamos a subir el nivel a las clases, vamos a subir el nivel a los trabajos, porque sabemos que hay personas que nos han seguido durante todo este tiempo y que están demasiado bien entrenadas, y obviamente incluir a los que son nuevos. Muy bien, una temporada especial con varios programas con este elemento. ¿Por qué? La idea es que tú te consigas una especie de gimnasio para tu casa, que tú sepas que hay muchos elementos para trabajar desde la casa. Hoy y en otros programas vamos a usar la banda cerrada. Muy bien, televidentes, partiendo del calentamiento que tuvimos, ahora vamos a colocar esa bandita cerrada que nos amarre los dos pies. Entonces abrimos acá. Si te quieres sentar para que te quede más cómodo, lo puedes hacer. Trata de que la banda quede planita, que no quede arrugada, para empezar a trabajar así. Observa, ya de por sí, teniendo la banda, siento que tengo que hacer un esfuerzo para moverme, y esa es la idea. Vamos a empezar a movernos hacia atrás, y teniendo tu espacio personal, más o menos 8 pasos, activando ese glúteo mayor. Observa qué bonito, activando ese glúteo mayor. Lo vamos a hacer por 2 minutos. Cada 30 segundos te voy a contar para que tengas la referencia. Recuerda, caminar haciendo tensión con el glúteo mayor. Nos damos la vuelta y comenzamos nuestros 2 minutos ya. Caminar, respirar, poner a trabajar esos glúteos, poner a trabajar inclusive la cintura, la lumbar. Vamos. Ahí mismo se siente, televidentes. Juzguen ustedes, así la banda sea menos tensa que la otra, se va a sentir inmediatamente. Primeros 30 segundos, o sea que nos vamos con minuto y medio, va. Profe, que yo puedo hacer más largo el trabajo porque tengo un espacio más largo que el tuyo. Dale, igual te vas a devolver en el mismo sitio, son los mismos pasos. Juzguen, televidentes, cómo se empieza a contraer ese glúteo. Un minuto, nos queda uno más. Va, respiro profundo. Les cuento que ya me tiene sudando este ejercicio, porque estoy restringiendo el movimiento. Pero ¿cuál es el músculo que más está trabajando? El glúteo. Hay motricidad, ¿se dan cuenta que hay una coordinación mano-pie? 30 finales, vamos, llevamos uno y medio. 30 más. Traten de seguir la misma línea. Cuando seguimos la misma línea, estamos reeducando la marcha, estamos haciendo propiocepción, manejando el espacio. Última y quedamos ahí. Respiramos y nos quedamos ahí. Inmediatamente vas a sentir que el glúteo ya está trabajando. Muy bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Después de un ejercicio de movimiento, vamos a hacer uno estático o isométrico, que son esos ejercicios que impiden que la rodilla, la cadera o el tobillo se nos lesionen cuando están inflamados. Muy bien, separando lo que más pueda la banda. A mí no me da sino hasta ahí. Tengo una banda fuerte. Vas a bajar en sentadilla y vamos a contar 20, 15, 10 y 5 segundos para que si se acumula el ejercicio, la fatiga, podamos hacerla. Muy bien. Comenzamos con 20, cadera atrás, meto barriga y este ejercicio es una sentadilla sostenida. Va, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12. ¡Qué buen ejercicio! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y arriba. ¿Cómo suelto? Cierro mis pies para que no haya tensión y relajo. ¿Sentiste esos 20 segundos? Como hay acumulación de cansancio, le bajamos 5 al que viene. Una sentadilla isométrica, separamos, respiramos y abajo. 15, 14, 13,
12, 11, 10, 9, 8. Siente tus glúteos. 6, 5, 4, 3, 2 y arriba. Soltamos. Van 2. Ahora nos vamos con 12 segundos. ¿De acuerdo? Y terminamos con 10. Ahorita dejamos 5, pero vamos a terminar con 10 porque todos somos capaces. Tomamos aire para gastarlo en la contracción muscular. Respiramos, vamos con 12. Abajo, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y respiro. Ejercicio ideal también para aquellas personas que sufren de cualquier patología de rodilla. Cuando yo hago la sentadilla sosteniendo, la rodilla se está estabilizando y la fortalezco. Último, nos vamos con 10. Respiramos profundo. ¿Listo, televidentes? Va, abajo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y arriba. Ya llevamos 2 trabajos del glúteo donde la pierna y la rodilla están interviniendo. Muy bien, televidentes. Estamos trabajando primero movimiento y luego sosteniendo. Ahora, ¿qué sigue? Un trabajo de movimiento. Ese trabajo de movimiento ya es en un punto estático y es como lo hicimos en el calentamiento. Tensión. ¿Cómo se llama este ejercicio? Una extensión de cadera, de glúteo. Vamos a hacerlo 20 repeticiones, 3 veces. 10 y 10, tratando de llevar bien extendida la rodilla atrás. Comenzamos con nuestro tercer ejercicio, glúteo con banda cerrada. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Observa que mis rodillas están semiflexionadas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. ¿Lo sintieron? Sí, señores. Acá, donde estoy poniendo mis manos, en la parte más media del glúteo, llevamos 1. Vamos a tratar de hacer los 4 series. Vamos a tratar de irnos a 4 series. Respiramos profundo, separamos un poco, tiramos el tronco hacia adelante y nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y respiramos. Aquellas personas que de pronto se preguntan, profe, ¿por qué empiezo a sentir mucho la columna baja? Claro que sí, la posición y la extensión del glúteo hace que mi columna se tensione un poco, pero es parte del ejercicio. Ojo, no confundas un dolor con un dolor de trabajo muscular. Es muy diferente, ese se quita al momento. Muy bien, televidente, respiramos, separamos. Y nos vamos con nuestra tercera serie de extensión de glúteo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bastante se siente. 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. ¿Por qué debemos trabajar el glúteo? Televidentes, la pantorrilla y el glúteo son un soporte para la rodilla. Si yo tengo fortalecido mi glúteo y mi pantorrilla, mis rodillas hacen menos fuerza porque tengo una estructura buena en los otros músculos. Muy bien, última serie, vámonos con todo, con esos 20 de nuestro tercer ejercicio de glúteo. Contamos todos, televidente, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Y ese fue nuestro tercer ejercicio. A veces puede ser incómodo mantener la banda cerrada todo el tiempo. Me voy a sentir de pronto restringido. Pero la idea es que nos la quitemos al final de la clase, faltando unos minuticos, pero ya para soltar. ¿Para qué? Para la parte regenerativa o la vuelta a la calma. Muy bien, televidentes, ahora vamos con un músculo del glúteo, que es el glúteo medio, este que aparece acá y se inserta acá, que es el que realmente cuando lo fortalezco me levanta la cadera o me levanta los glúteos. Nos interesa vernos bien ahí en esa parte, hay que trabajarlo. Y es un abductor de cadera. Muy bien, este lo vamos a hacer isométrico, o sea, sostenido.
va a doler un poquito, ya tú haces lo que puedas hacer y luego sueltas. No vamos a empezar con 15 segundos y vamos a empezar con cualquiera de las dos piernas y es alejarlo y sostenerlo en equilibrio. Ojo con esa palabra, equilibrio, la necesitamos todos. Nos vamos con 15, va. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y suelto. Suelto cerrando mis piernas con la banda amarrada. Muy bien, ahora me voy con la otra pierna, indiferente a la que hayas empezado. Recuerda, posición, respiro, la barriga me ayuda tensa a hacer más fuerza y va. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y eso fueron 15. Ahora quitémosle 3 segundos, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo por 12 y 12. Respiramos, ya está fatigado el glúteo, por eso hay que soltar cada ejercicio. Respiramos, 12, va. 12, 11, 10. Si te da mucha dificultad sin apoyar, puedes apoyar y dejar la punta ahí. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, un chuzoncito, sí, un chuzoncito acá en los lados de los glúteos. Respiramos, cambiamos de pierna, estamos en 12 segundos. Televidentes, vamos. 12, 11, 10, 9, 8, 7, solo la fuerza. 5, 4, 3, 2 y soltamos. ¡Wow! Delicioso ese ejercicio. Ojo, lo que duele es porque estás cogiendo todo el vientre muscular y fortaleciéndolo, endureciéndolo, tonificando. 10 y 10. Vamos, televidentes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Respiramos. Como lo dije hace un momento, televidentes, todo el conjunto de la pierna está trabajando en un porcentaje. Por ejemplo, la pantorrilla está en el 20% y la rodilla está en un 15-20, pero el resto, ese 60 restante, lo está haciendo el glúteo. Por eso decimos que domina el glúteo y por eso decimos que es un trabajo de glúteo, pero realmente es toda la pierna. Ahora, íbamos con 10, vámonos con 10. 10, 9, 8, 7, actívalo totalmente, 5, 4, 3, 2 y ya se siente bastante. Terminemos con 8 segundos para que hagamos la cuarta serie. ¿De acuerdo, televidentes? Posición, respiro, meto barriga y se fue. 8, 7, 6, 5. Mire que ya no me está dando para dejarlo en el aire porque estoy cansado también. 3, 2 y 1. Ya me das para apoyar. Suelto y nos vamos con el último. Pierna contraria va. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y descansamos. Muy bien, televidentes. Porque este tipo de ejercicios queman calorías, porque hay tanta contracción muscular y tanta concentración de mente-cuerpo que estoy quemando calorías. Muy bien, ¿por qué no pasamos a ese cuarto ejercicio donde yo me muevo? ¿Listo? Y es el mismo trabajo de glúteo lateral o abductor, pero moviéndonos. Nos vamos a pasar para una parte, o sea, el posición A, posición B. ¿Listo? De A paso a B, hago una recuperación y de B paso a B. Ah, perdón. No tengo por qué girar porque la idea es que allá me domine la derecha y acá me domine la izquierda. Vamos a tratar de hacer, televidentes, 8 pasos, lo más largo posible. Entre más suelto o menos tenso sea tu elástico, los pasos son más largos. Si son más tensos, así como el mío, los pasos son cortos. Televidentes, la misma posición de ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahí tengo la derecha y se siente inclusive más que la parte isométrica. Y nos fuimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y la idea es hacerlo 4 veces. Llevamos 1, respiro profundo. Profe, que a mí no me da tantos pasos. Haz los que puedas, pero el glúteo está trabajando al 100%. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Respiro y de una. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esas personas
que les falta masa muscular, que de pronto ya tienen un inicio de sarcopenia, que es pérdida de la masa en la edad, van a sentir que van a empezar a sentirse más duros y un poquito más tonificados. Tercera, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, me recargo, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Dios mío, se siente bastante, me puso a sudar. Última serie para que hagamos una buena vuelta a la calma y soltemos esa cadera. Televidentes, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Respiro profundo, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. ¡Wow! Trabajo de glúteo suficiente para dejar esos glúteos duros, fortalecidos. Muy bien, televidente, nos quitamos la banda. A veces es fácil cuando separamos el pie, sacamos un talón y luego nos quitamos la otra. Si a ti te da dificultad y tienes un poquito menos de estabilidad, te recomiendo que te sientes en una silla. Muy bien, nos quedan unos minuticos para una buena vuelta a la calma. Esa buena vuelta a la calma es recuperar los glúteos de manera progresiva con un trabajo cardiovascular y empezamos elevando la rodilla. 30 segundos, vamos televidentes. Estamos en la vuelta a la calma, que la cadera nos quede relajada. Vas a sentir que ese músculo está tensionado durante un día o dos, inclusive va a haber personas que van a amanecer con dolorcito en esa cadera. Eso hace parte del trabajo, ¿de acuerdo? Adaptaciones del cuerpo al ejercicio. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Ahora miren qué bonito ejercicio este. Rotación de la cadera, haciendo 10 hacia adentro y 10 hacia afuera. 5, 4, 3, 2. Cambiemos para que ahorita volteemos, porque si no nos va a doler un poquito más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora nos volteamos, vamos hacia adentro, perdón, hacia afuera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Última. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entrenamiento del glúteo con banda cerrada. Demasiado bueno. Nos vemos en nuestro próximo Actívate con Tena. Entrenamiento de los miembros.